ti, una canción que solo habla de ti, de ti, de ti. Y nunca había sentido lo que siento hoy. No prefiero otro lugar que donde estoy. Si esta historia me suena en el corazón, oh, 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 oh. ¿Y qué busqué? Cuñadito, ¿eh, Pilar? Ni se te ocurra decirle nunca a Toño nada de esto, porque si no me muero de la pena. Y Erika te revive, nada más para agarrarte a cachetadas por andarte fijando en su marido. No lo puedo evitar. Siento que desde que lo vi, siento que lo amo. Toño es tu cuñado. Ya sé. ¿Quién como Erika? Ay, mira, hablando de la reina de Roma, justo estábamos pensando en ti. ¿Por qué? Nada, que tu hermana anda diciendo, ay, caminas como viejito, andas todo jorobado. Y yo le venía diciendo que a ver cuando me das un masajito, una enderezadita. A ver, yo no dije eso. Mira, ¿sí? ¿Ves? ¿Ves? ¿No dijiste que parecía viejito con ciática? Sí, sí. ¿Cuándo tienes tiempo? Un masajito. Ay, cuando quieras, cuando quieras. Bueno, o sea, porque eres familia. A ver. Lo veo muy cansado. Ya, hermanita, ya déjalo descansar, déjalo dormir, pobrecito de mi cuñadito. ¿Ya ves? Pilar, cuando te cases, me vas a entender. Bueno, ya va a llegar mi primera cita, entonces ya voy a entrar. Espérame, pero... Pilar, quiero hablar contigo. ¿Me esperas en la cocina, mi amor? Ok, claro que sí. ¡Mua! Oye, pero no te vayas a acabar el atole de mi mamá, ¿eh? Ah, ¿atolito? No te prometo nada porque le queda delicioso. Oye, nos vemos, Pilar. Sí, sí. Oye, ya... ¿En busca te picó? Ay, creo que te voy a hacer tía. ¿Estás embarazada? Toño se va a poner feliz. No sabes, es su mayor ilusión en la vida. O sea, lo que más quiere en el mundo es ser papá. Oye, pero espérame tantito, ¿no? ¿No se supone que no puedes embarazarte? Bueno, el doctor dijo que era difícil, pero que podía pasar. Por eso nada más te lo estoy contando a ti. ¿Toño no sabe? No, es que no se lo quiero decir por si... Bueno, no, por si nada. Nada más lo va a pasar. Ya me dijiste que me vas a hacer tía y ahora me lo vas a cumplir. Uy, Toño va a ser un súper papá. Si te duele, me avisas, ¿eh? Ay, no. Oye, estás muy contracturado, ¿eh? ¿Por qué estás tan estresado? La chamba y
que tenía muchas ganas de verte, Pilar. Oye, ay, ¿por qué no me dejas invitarte a un café? Porque soy tu doctora. Yo sé, pero también eres mi amiga, mi vecina y, pues, no sé, después lo que tú quieras. A ver. Si quieres hablar de un café, es afuera. Aquí solo atiendo pacientes. Ay, sí, está bien. Pero eso fue un sí. Eso fue un ya no hables y relájate. Ok, señora. Está bien. Erika. Mi amor, llevas como media hora ahí en el baño metida. ¿Estás mal del estómago otra vez? No, no es eso, amor. Digo, porque tu mamá hace un té maravilloso que hace que todo fluya y salga... No, amor, llámale a Pilar, por favor. Pilar está en consulta. Amor, llámale a Pilar, ¿sí? Es que estoy teniendo un pequeño sangrado. Ah, ok, ya. Cosa de mujeres, ¿no? Sí, llámale a Pilar, por favor. Ok, ahí voy. Todavía estás reteniendo líquidos. ¿Me está diciendo gordo, doctora? No. No. A ver, ¿te duele ahí? No, nada. Ya. ¿En serio? Pilar, Toño, estoy en consulta. Perdón, es Erika, está sangrando. Dijo que está en su periodo, pero no sé, algo raro debe de tener porque quiere que vayas a... ¿Está sangrando? Sí. Voy. Va. Todavía no termino contigo, pero después tienes que volver a venir para arreglarte algo y vamos a hablar de ese café, ¿ok? Sí, no te preocupes. Vamos. Ay. Y ese es el consultorio de mi hija. Es terapeuta y le va muy bien dar unos masajes así como... Toribio, ya abrí. Ah, sí, por favor. Bienvenida, ¿eh, Raquelita? Y Erika, ¿no me ayuda con las mesas? ¿No las has visto? Yo pensé que estaba contigo en la cocina. No está conmigo en la cocina. Erika, está en la cámara. No se siente bien, pero ahorita voy con ella. ¿Qué tiene? Voy a verla. No, de verdad. De hecho, ya acaban de abrir, ¿verdad? Toño les puede ayudar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué le ayudo, suegrito? Faltan servilletas y cubiertos para las mesas. Y ¿qué tiene tu hermana? Vamos a Dice que es embarazada. ¿Qué? ¿Puede ser eso posible? Mi amor, voy a verla. No, de verdad. Es que ya Toño ahorita está muy nervioso y si nos ve a ir juntas se va a preocupar más. Mejor yo voy sola. ¿Sí? Bueno, es que los primeros meses del embarazo son los más difíciles, ¿eh? Contigo yo me ponía tan mala. Mi amor. ¡Qué ilusión! Sí, qué ilusión. Bueno, sí. Ve a ver a tu hermana. Voy no te le despegues. Si necesita cualquier cosa, me avisa. Sí, ahora te aviso, ma. Erika, ¿qué pasó? Recé mucho, Pilar. Le pedí a Dios este milagro. Te lo pedí con toda mi alma, pero no me lo merezco. Toño y tú se merecen toda la felicidad del mundo. Lo perdí. Sabíamos que esto podía pasar. Pero como tú bien lo dijiste, hay una gran posibilidad. No pierdas las esperanzas. Es el tercer bebé que pierdo en 3 años. ¿El tercero? Toño ya se está impacientando. Es que su mayor ilusión es tener familia, pero no sabe por qué no nos podemos embarazar. ¿Cómo que Toño no sabe? ¿No le has dicho de tu condición? Es que, no sé, pensé que... pues que todo iba a salir bien, que no se iba a tener que enterar, pero... nunca vamos a tener bebés. Tienes que decirle la verdad. No puedo. ¿Y si me deja? No te va a dejar. Toño es lo mejor que te ha pasado en la vida. Yo le digo. No, Pilar. Mira, yo quiero que sean felices pase lo que pase. Es hora de decirle toda la verdad. O sea, que tu hermana no puede tener hijos. No, porque de chavita tuvo muchos miomas en la matriz. Son tumores benignos y como en su caso tuvo muchos, le tuvieron que hacer una ablación endometrial. ¿Qué es eso? Es un raspado en el revestimiento del útero para que ya no crecieran más miomas. Entonces es muy poco probable que pueda tener hijos.
pero sus óvulos son normales. O sea, nada más lo que pasa con Erika es que ese tejido donde se agarran para desarrollarse, pues ya, ya... Pues... Ella lo sabía, ¿verdad? Por supuesto, Toño. Pero Erika te adora, por eso ni siquiera sabía cómo decirte. Cuando nos comprometimos, le dije que mi mayor ilusión era tener hijos. ¿Por qué no me lo confesó? Pues porque le daba miedo que la dejaras. Todavía tiene miedo. Pero yo sé que eres muy buen hombre. ¡Tu hermana me mintió! Pues sí, Toño, no lo tomes así. Todavía pueden adoptar. Es más, yo sé que pueden ser felices con o sin hijos. Eso está en sus manos. Se supongo, no sé. ¿Cómo te puedo ayudar? Lo que realmente quiero, tú no me puedes ayudar. Y perdón, esto no es tu culpa. Habrá que ver qué pasa con esa niña, ¿no? Pa. Aguas, mija. Sí. Hija, Erika no salió de su habitación en toda la tarde y tu papá ya se preocupó. Ya hablé con Toño y no sabía nada. Erika no le dijo nada. ¿Cómo lo tomó? Toño no va a ser feliz si no tiene hijos con Erika. Bueno, eso les corresponde a ellos a enfrentarlo, no a ti, hija. Estuve pensando que... ¿Qué? ¿Qué estás pensando? A ver, no me digas que estás pensando que Toño va a dejar a tu hermana para que tú puedas estar con él. ¿Lorena te dijo? No. Lorena no tiene que decirme nada. ¿Tú crees que yo, que soy tu madre, no me voy a dar cuenta que estás enamorada de Toño? Yo sé que no tengo nada que esperar, aunque quede en el aire. ¿Pero por qué te vas a quedar en el aire? No lo tienes que ver así. Olvídate de Toño. Busca otro hombre. Néstor, por ejemplo, es una muy buena persona. Te quiere mucho. Mi amor, ¿cómo vas a ser feliz? Yo seré feliz viendo a Toño feliz. Estás hablando de tu cuñado. Eso no está bien. Y sé cómo lograrlo. Pero antes necesito tu apoyo, mamá, porque sin tu apoyo no voy a poder. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas? Estuvo cotorreando a Carlos porque iban ganando 2-1. Y le dieron la vuelta al marcador, quedaron 4-2 y además al entrenador lo despidieron. Aparte. Sí. Buenos días. Pásale, hija, pásale. ¿Quieres un poco de atole? No, ahorita no, pa. Gracias. Antes, me gustaría decirles algo que estuve pensando anoche. Ma. Espero que todo sea para bien. Diles. Erika, ¿esto te interesa? Toño ya sabe que Erika no se puede embarazar. Pero que sus óvulos son viables. Pilar, ¿esto de qué sirve? Que un ginecólogo puede sacar el óvulo de Erika y lo puede fertilizar en una muestra de tu esperma. Y así luego implantarlo en una madre sustituta. ¿Una qué? Una mujer que se embarazaría con su óvulo y tendría un hijo, ¿cierto? Sí. Y después te lo entregaría a ti. Sería tu hijo y el de Toño. Sangre de tu sangre. ¿Pero qué mujer haría algo así? Yo. Yo me ofrezco a ser la madre sustituta de su hijo.
Erika. No, 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 Toño, de ninguna manera me niego. A ver, tranquila, a ver, es una propuesta, por favor, no te cierres. A ver, ¿tú quieres que mi hermana tenga un hijo tuyo y mío? Ahí está, está recalcando lo importante de esto. Mi amor, un hijo tuyo y mío. ¿Ok? Tú no te puedes embarazar, está bien, ya. Ok, tu hermana nos está haciendo una propuesta muy, muy generosa. ¿Por qué no aceptarla? Pues por eso, Toño, porque es mi hermana. Pues ella ha sido más honesta que tú. Toño, no seas injusto. No, 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 no soy injusto. Jamás me dijiste que no te podías embarazar. Lo único que queda aquí es tu mentira. Toño, Toño, no te vayas, por favor. ¿Ya viste lo que provocaste con tu maravillosa idea? La propuesta que les hago es con todo mi corazón, para que puedan ser felices los dos. ¿Y tú, Pilar? ¿Tu carrera? ¿Tu vida? Eso deja que lo resuelva yo. Pues muchas gracias, pero no. Toño, vamos adentro, sí, por favor. No sé si quiero seguir con una esposa que me mintió. Marta, ¿ya sabías lo que Pilar iba a decir? Sí, me lo dijo ayer. ¿Y estás de acuerdo con eso? Claro que no, Toribio. Y se lo dije. Pero no somos nadie para